Estamos en el viñedo de Barcolobo, que son 20 hectáreas las que tenemos, de las cuales 10 hectáreas son de tempranillo. 5 hectáreas es de una variedad foránea, que es la Cabernet Sauvignon, y otras 5 hectáreas de otra variedad también foránea, que es la Syrah. El viñedo se plantó en el 2001 y un poco viendo el exceso de plantaciones de rueda, porque estamos dentro de la denominación de origen rueda, viendo el exceso de bodegas y de superficie de viñedo de blancos, pues se hizo una apuesta difícil y a la vez interesante, que fue el plantar variedades tintas. Salimos como vino de la tierra de Castilla y León porque en rueda no está autorizado sacar variedades tintas. Previamente se hizo un estudio de suelos, un estudio de climas, y buscamos qué variedades eran las que más se adaptaban a nuestro entorno y sobre todo a nuestro suelo. Pensar que estamos dentro de una reserva natural, y eso hace que este entorno sea muy peculiar y con unas características únicas que se van a transmitir sobre todo a nuestro viñedo, a nuestras uvas y por ende a nuestro vino, que lo van a hacer único y también natural.